Sombra. Confieso no haber leído casi todo el Ulises de Joyce. ¿Del presidente de qué? ¿Del gobierno? Cualquier libro, pero sobre todo la Divina Comedia. Porque enseña mucho sobre la condición humana y todos nos vemos ahí retratados. Y la sociedad de Dante era un poco con esas relaciones mal avenidas entre güelfos gibelinos, güelfos blancos, güelfos negros. Es un poco el retrato de la vida política de todos los tiempos. No diré que este, porque este es muy agradable y he estado poco, pero ayer casi me da una insolación. Ayer domingo hay tanta gente, pero en fin, una maravilla de insolación agradable. El mejor este, naturalmente, y espero que dentro de una hora y media en la presentación sea mejorado. He perdido la cuenta, como supongo que todo el mundo, pero creo que son entre 50 y 60 mil, aproximadamente. La Jerusalén de Tasso. La Jerusalén liberada de Torcuato Tasso. Bueno, la comedia, pero no por haberlo, sino por desesperación en algunos momentos. Unas veces de desesperación y otras de alegría también, pero en algunos momentos me saco de quicio. Está de parranda desde hace muchos siglos. Lleva muriendo toda la vida. Como la poesía, por otro lado. El autor el 10%, por lo general. Depende también del formato, de la tirada, del tipo de circulación del libro, de los países en que se publica, pero normalmente el 10%. Sí, y públicamente también. No, deshacerme no. Regalarlo, por ejemplo, a una universidad pública, sí, que es lo que he hecho con mis libros en la Universidad Pompeu Fabra, donde he dado buena parte de mi biblioteca de trabajo y algunos de esos libros están dedicados. Pues la comedia de Dante, las soledades de Góngora, el Quijote, si pudiera, y alguno más, pero la comedia. No diré que me la sé, que me la sepa todavía, pero en fin, algunos versos sí, y me gustaría llevármelos todos porque es un tesoro de poesía. Muchos, muchos, no sé, por ejemplo, La boca mi bacio tutto tremante, Poscia più che il dolor potel digiuno, come Letizia per pupilla viva, que es uno de mis preferidos, y alguno más. Me lo recuerdo mejor que mi traducción, obviamente, porque la belleza está en el original. Pues La colmena me gustó más el libro y Los puentes de Madison me gustó más la película.